Excelente sábado, qué gusto acompañarlos, ya disfrutando y con todos los detalles del pronóstico del tiempo, que nada lo tome por sorpresa al salir de casa durante el día de hoy y el día de mañana. Hay que estar listo, ya que las precipitaciones siguen siendo lo relevante a nivel del país. Esto se extiende desde puntos del sureste a lo largo del sur, así como también centro, occidente, oriente, incluso el noroeste, y ya para puntos del noreste también estamos hablando de algún chubasco muy aislado, sobre todo en zonas montañosas durante las siguientes 24-48 horas, pero lo relevante sigue siendo el calor en el territorio para que lo tome en consideración durante estas siguientes jornadas. Vámonos a la información de Ciudad de México. Tenemos una jornada que arranca con 14 grados, máxima de 24 grados durante este domingo, parcialmente nublado, chubascos y tormentas presentes, esto en un 60%, y se extiende durante el inicio de semana, el lunes y martes, aumenta hasta en un 70%, así que no olvide ese paraguas, lo va a necesitar, así como también es impermeable si tiene actividades al aire libre. Durante los siguientes días hay que tomarlo en consideración, así como conducir con muchísimo cuidado. Vámonos a Monterrey, donde ya le comentaba que algún chubasco aislado se presenta en 10%, 25 con 37 grados, las temperaturas máximas durante este domingo. No puede olvidar ese protector solar si va a salir de casa a disfrutar, se mantiene parcialmente soleado, muy caluroso como lo ha sido durante esta semana y también durante los siguientes días. Van en aumento estas temperaturas de hasta 38 y 39 grados, ya con precipitaciones que no son relevantes en el territorio. En Guadalajara tenemos una mínima de 15, máxima de 29 grados, parcialmente soleado. Chubascos ocasionales también se presentan en un 50%, lunes en aumento, ya el día martes 17 con 30 grados, aumentan estas temperaturas y disminuyen estas precipitaciones. En puntos del sur del país, como lo es en Huatulco, 25 con 31 grados, Oaxaca 17 con 23 grados, Chilpancingo, una mínima de 18, los valores máximos alcanzan los 24 grados, pero vemos precipitaciones sin excepción en el territorio, así destaca durante esta jornada de domingo. Acapulco 28 con 31, también las temperaturas agradables, pero con precipitaciones y rápidamente refresca. En Puebla 13 con 23 grados, parcialmente nublado, chubasco y tormenta eléctrica en un 60%, y así se mantiene estable el panorama de precipitaciones, pero las temperaturas aumentan durante los siguientes días. Inicio de semana, esto persiste. En Toluca se mantiene fresco, 10 con 19 grados. Este domingo, un 60% de probabilidad de lluvia, recordándole que este porcentaje es de territorialidad. Los chubascos y tormentas acaparán gran parte del territorio, así como el día lunes y martes, esto se mantiene desde un 60 hasta un 70%, pero con temperaturas que van aumentando hasta los 22 grados. Que siga teniendo excelente fin de semana, un gusto estar con ustedes, así que deseo con nosotros tenemos mucha más información.